¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla. Estamos en Reflexiones para la Vida, en un dicho y un versículo. Al árbol se le conoce por sus frutos los conocerán. Su servidor y amigo, Padre Chuy, bienvenido. Qué bueno que están con nosotros en este día especial aquí preparándonos para la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos. Después vendrá la Navidad y un tiempo así muy bonito, fin de año. Todo este tiempo, después de la pandemia, después, aunque todavía sigue este asunto de la pandemia, hay que seguir cuidándonos, pero hemos estado un poco estresados, un poco, pues no sé, tantos sentimientos encontrados, tristeza, no sé, depresión tal vez, llanto y a veces alegrías al mismo tiempo. Todos esos sentimientos se nos han cruzado, pero tenemos que saber conducir esos sentimientos de tal manera que nos animen las metas que vayamos consiguiendo. Hay cosas que si miramos al lado correcto, eso nos va a animar. Hay un dicho popular que dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, decíamos en un tema anterior. Bueno, pues por sus frutos los conocerán. El árbol bueno produce frutos buenos. Y aquí en Salina Cruz y en el Istmo de Tehuantepec hay un movimiento muy hermoso de arte, de cultura, de música, de poesía, de creatividad, de resiliencia. Cuando fue el terremoto, mucha gente nos reunimos con solidaridad, ayudarnos entre nosotros, los comedores comunitarios, los artistas como Francisco Toledo, en paz descanse, vendió obras de arte para los comedores comunitarios en Juchitán, en Salina Cruz, Tehuantepec, en toda la región del Istmo, entre que llegaban cosas de otros lugares, países y la Ciudad de México y Puebla, que nos ayudaron también entre nosotros, nos fuimos ayudando. Y uno de los aspectos también que le ha dado como una caricia divina al dolor de la gente, al sufrimiento, a los terremotos, a la pandemia, a la chikungunya, a los problemas cotidianos, es el arte. El arte y la estética es como el clímax de la evolución del ser humano. Todas las culturas y todas las civilizaciones han creado espacios donde, en un punto de encuentro, espacios agradables, donde en un punto de encuentro la comunidad se reúne y se va recreando. De hecho, el verbo recrear, recrearte, pues está combinado con el arte. Re, así como remarcando el prefijo remarcar, el recrearte, obviamente, en el arte, ¿no? En la estética, en lo bello, en lo hermoso. Entonces, tenemos muchos espacios. Aquí en Salina Cruz, gracias al apoyo de los vecinos, tenemos un grupo de vecinos que prepara un altar en esta ocasión con el Día de los Fieles Difuntos. Tenemos a los niños, a los maestros que crean arte, a los profesores que se lanzan a promover los valores y entre ellos, pues el arte, ¿no? Las bellas artes hacen que saques lo mejor de ti en la música, en la pintura, en la escultura, entonces, por sus frutos los conocerán, dice Jesucristo, y al árbol bueno se le conoce por sus frutos. Este dicho popular que viene desde la antigüedad y que Jesucristo nos lo remarca, sigue siendo cierto entre nosotros. Claro, también ahí vamos a meditar en el próximo bloque lo que dice Jesús, que el árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol bueno no puede producir frutos malos, aunque le busques, porque luego no falta quien te difame, quien te lastime o quien quiere ver algún defecto en ti, pero no. Resulta que las personas buenas siempre van a sacar lo mejor de ellos. Y de esa manera el mundo se recrea. Tanto el que produce el arte como el que lo contempla. Y de esa manera, pues al crear espacios agradables como este, estamos en Ágora, un espacio cultural en Salina Cruz que los vecinos, el gobierno federal, municipal y todos los artistas que
están exponiendo en este lugar y donde van a confluir muchos en obras de teatro, en música, en... Vamos a crear espacios en Salina Cruz y en el Istmo que nos ayuden a salir de todo ese estrés. El estrés postraumático después de haber sufrido todo esto nos puede llevar de manera equivocada también a vicios, a, como decía el maestro hace ratito en una entrevista que le hicieron, nos puede llevar a, pues, autodestruirnos propiamente. Pero si nosotros nos lanzamos, como los pintores, los músicos, los poetas, a crear un espacio agradable, entonces el mundo puede funcionar mejor. Pues ánimo, pues, y felicidades al Istmo, a Salina Cruz, por este espacio, que puedan venir y recrearse en este lugar y en otros lugares que podemos recrear, hasta tu patio, el patio de tu casa puede ser, tu sala puede ser un espacio donde te vayas recreando, la oración en el altar de tu casa a propósito de los altares. Vamos a la pausa y luego regresamos. Mi nombre es Brandon Olmedo Velázquez. Soy originario del puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Ágora significa para mí es un lugar donde los jóvenes, niñas e incluso adultos pueden perfeccionar su arte. Como sabemos, Salina Cruz es un lugar lleno de artistas y es un semillero literal. Y Ágora para nosotros es ese lugar donde ellos se sentirán seguros de practicar su arte todos los días y perfeccionarlos y de aquí a niveles profesionales. Estamos en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida. Al árbol bueno se le conoce por sus frutos y el árbol bueno produce frutos buenos. El árbol malo no va a producir frutos buenos, dice Jesucristo. El árbol bueno, aunque le busques, a Jesucristo le buscaron, de hecho lo difamaron, le buscaron defectos, pero no los tuvo. Al final él, aunque murió en la cruz y todavía se burlaban de él, pero él siguió firme. Él dijo una frase muy bonita que me gusta mucho decirla. Padre, me siento solo, me siento abandonado, pero me pongo en tus manos. Todo está cumplido. Y dando un fuerte grito, expiró. Esa frase de todo está cumplido es bonita porque nos ayuda a entender que aunque haya dificultades en la vida, cuando uno se sobrepone a la adversidad, los artistas se sobreponen a la adversidad, frente a una tela blanca luchan y al dar la pincelada sacan lo mejor de ellos. Entonces el artista saca frutos buenos, el poeta, el músico, el trabajador, el que tiene buen corazón. Dice Jesucristo en otro texto también muy bonito, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces en estos tiempos de mucho estrés, de violencia, de tristeza, de enojo, de crisis económica, podemos en espacios como estos, en Ágora y ahorita que viene y que vamos a vivir todos estos días densos de amor, la fiesta de nuestros fieles difuntos, los santos, el Adviento, la Navidad, fin de año, esos días densos hay que recordar que existe algo más allá que nuestro dolor, algo más allá que el problema. Es más, aún el pecador, si sabe y entiende que puede salir de su error, de su pecado, de su tristeza, de su depresión, entonces puede, al mirar más allá de su situación difícil, puede encontrar aquello que busca y que necesita, porque de hecho todos queremos tener paz, amor, alegría, tranquilidad, y depende de la puerta que toques, esa se va a abrir. El árbol bueno se le conoce por sus frutos. El árbol malo no va a dar frutos buenos. La mona, aunque se vista de seda, changa se queda, decía mi abuelita. Entonces, también hay que tener cuidado, ¿no? Hay gente que busca desde las apariencias engañar a los demás, pero bueno, al final saldrán, dice Jesucristo también, al final de todo saldrán por las obras. Al árbol bueno se le conoce por sus frutos. En las obras, por sus obras los conocerán. Entonces, aquí en Salina Cruz vuelvo a repetir la invitación para que vengan a Ágora, a esos espacios culturales como Galería Omega, a las iglesias que tenemos, los espacios, tu patio, el altar de tu casa, esos puntos de encuentro
donde podemos pues conectarnos con otra dimensión que nos ayude a darle sentido a nuestra vida. El artista cuando pinta, pues se conecta inspirado por el don que Dios le dio. En esa creatividad se conecta con ese poder creador de Dios. Y esos frutos buenos, pues al final hacen que los otros que contemplan las obras se llenen de fortaleza y de gozo al contemplar estas obras. De repente encontramos espacios agradables como este y eso hace que uno se sienta a gusto. Pero para crear espacios agradables se necesita trabajar. También hay otro dicho que dice por ahí que el que quiera azul celeste, pues que le cueste, ¿no? Aquí los vecinos se han reunido, han trabajado, dan su tequio. Y el tequio es muy importante en nuestras comunidades. Los vecinos son un ejemplo aquí de trabajo en equipo. Y en la iglesia también hemos tenido algunos programas donde hemos visto el trabajo de tanta gente que en la parroquia de la Sagrada Familia y en nuestros barrios, aquí en el Istmo, en nuestras comunidades. Vamos creando espacios agradables que hacen que las cosas funcionen mejor. Pues felicidades a todos los que se esfuerzan. No es fácil, tal vez por ahí el cansancio del cuidador, el cansancio de papá, de mamá, el que le toca de repente cargar algunas situaciones un poco difíciles, hace que en algún momento quisiera salir corriendo, pero no. Tú sigue produciendo frutos buenos, porque otra trampa del demonio es que hace caer a uno para que caigan dos. No, tú persevera para que al perseverar el que cayó se levante. Entonces, al crear espacios agradables como esto, hacemos que pues nuestra vida tenga sentido. Te decía, desde el altar de tu casa, desde tu cuaderno, tu interior, tu corazón, tu casa, tu cocina, tu patio y estos espacios comunes. Felicidades y vamos a seguir creando espacios en toda la región del Istmo. Que Dios los bendiga. Vamos a una pausa y luego regresamos. Soy el maestro Gabriel del Liceo Cultural Bilingüe, José Antonio López Mier. Y estamos aquí ahorita, estoy un poco cansado porque estaba barriendo. Estamos aquí con la intención plena de que los niños trabajen un proyecto de artes y valores. Tratamos de rescatar los valores en el colegio, los valores en la familia, los valores en la sociedad, que ahorita pues casi están extintos. Y el proyecto ahorita del colegio es de que se rescaten los valores por medio del arte. Ellos a la semana practican un valor y plasman este valor con una figura artística. Qué alegría estar aquí en este lugar, Ágora, en el tercer bloque de Reflexiones para la Vida, de un dicho y un versículo de la Biblia que nos ayuda a reflexionar. Hay cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar, para bien o para mal, ¿eh? A veces las reflexiones no son solamente viendo lo negativo del mundo, que también hay que observarlo. Pero en esta ocasión quisiera que viéramos las cosas agradables que estamos viviendo en este mundo, aunque estamos en una situación todavía de COVID y de post-COVID, donde el estrés y donde pues ciertos sentimientos encontrados por los duelos vividos hacen que de repente pues nos bloqueemos y nos queramos quedar ahí en un rincón donde por coraje, rabia, impotencia, por miedo, a veces no queremos salir a enfrentar la vida. Pero mira qué bonito está atrás de mí el fruto del esfuerzo de jóvenes emergentes, pintores emergentes que traen una energía muy grande también. Entre ellos estoy participando yo en una exposición colectiva en este espacio de Ágora. Y no es fácil empezar un cuadro, no es fácil emprender un proyecto, no es fácil regalarse uno mismo. Por ejemplo, los que construyen un patrimonio económico, una casa, comprar un carro, cuidar un trabajo. No es fácil porque hay que tener paciencia, tolerancia en el trabajo con el compañero que molesta. Pero fíjate, el fruto de aquellos que luego de perseverar se regalan a ellos mismos la satisfacción de una meta conseguida. Qué hermoso es ver entonces los frutos y a personas que van, como los niños que pintan, que van creando desde el inicio y sacan lo mejor de ellos, como los jóvenes emergentes, como los artistas establecidos, que de repente los ves volar y dices, wow, cuántas cosas buenas puede hacer el ser humano, ¿no? De cuántas cosas podemos ser capaces.
como decía por ahí un filósofo, Hobbes, el ser humano es capaz de lo más sublime como de lo más vil. En este caso quisiéramos remarcar la parte sublime, ¿no? Sin olvidar que a veces podemos caer en situaciones de error, pero nos podemos levantar también. Y mira, esta es la invitación en esta ocasión, a que vayamos saliendo, quitando esos miedos, quitando esos bloqueos interiores que nos impiden dar lo mejor de nosotros, sacar lo mejor de nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con el miedo, la tristeza, la depresión, el enojo, la hipersensibilidad, que por lo vivido a veces nos puede llevar a bloquearnos y a lastimar a los demás. Y entonces nos vamos a volver autodestructivos. No, vamos a ser creativos mejor. Y este es un signo de que si al árbol bueno se le conoce por sus frutos, y por sus frutos lo conocerán, dice Jesús, pues aquí está, como dice otro dicho popular, ¿no? Para muestra un botón. Entonces, aquí está. Y pueden ser muchos, platicando con los vecinos, compartiendo la alegría de este proyecto y de otros que vienen en la ruta del arte, en el encuentro con muchas personas buenas. Hemos visto que en los niños hay mucha energía positiva, en los jóvenes, en la gente grande que tiene experiencia de vida, bueno, pues son los que comparten su experiencia de vida con los demás, y esto es maravilloso. Entonces, pues ánimo, adelante, los que están ahí en casita, los que le están batallando con una u otra cosa, sí se puede salir adelante, nada más es cuestión de desbloquear esa parte, nada más que ahí si el cable se cruza, entonces hay cortocircuito, pero si juntas bien los cables, ¿no? Entonces puede surgir una explosión de arte, de pintura, de poesía, de música, de espiritualidad. Entonces, pues aquí estamos nosotros, y yo, su servidor y amigo Padre Chuy, en Reflexiones para la Vida. Vamos a una pausa y luego regresamos. Qué bonito es lo bonito cuando se junta el amor y la alegría, dice un dicho popular. Entonces nosotros hemos querido juntar lo bonito con lo bonito, porque ya hay mucha pena y mucho dolor, entonces no vamos a lastimar a los demás. Aquí en Reflexiones para la Vida no queremos lastimar a nadie. Al contrario, con la ayuda de Dios queremos que salgas adelante en un dicho popular y en un versículo de la Biblia. Gracias, su servidor y amigo Padre Chuy, atrás de cámara Esteban, y esta maravilla de el espacio en el que estamos, Ágora, un espacio cultural para Salina Cruz y el Istmo. Visítenlo.